Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de inferencia estadística, de este mini curso de inferencia estadística. El día de hoy vamos a continuar trabajando con intervalos de confianza. Vamos a revisar el caso de la uniforme continua, o bueno, varios casos de la uniforme continua, y luego vamos con la exponencial. Si nos da tiempo, empezamos a ver un poco de la normal, pero ya vamos viendo, ¿no? Bueno, entonces vámonos al pizarrón y trabajamos un ratito. Okay. Entonces vamos a ver el primer caso de la uniforme continua. Entonces, estamos pensando que la variable aleatoria X se distribuye como una uniforme con parámetro de sobre el 0 teta, ¿no? Sabemos que las estadísticas de orden, la enésima estadística de orden es suficiente para el parámetro teta, ¿no? Tomando esas x de una muestra aleatoria de tamaño n, la enésima estadística de orden es suficiente para la teta. Y entonces, vamos a suponer que 1 no, perdón, aquí estamos suponiendo que conocemos la teta en principio, ¿no? Acá vamos a suponer que se distribuye uniformemente desde el cero, ¿no? O sea que el intervalo está entre el cero y el teta. Ahora, tenemos esta estadística que ya sabemos que es suficiente para la teta. Y esta cosa de aquí tiene función de densidad f de x igual a n x a la n menos 1 si x está entre 0 y 1 abierto y 0 en cualquier otro caso. Esta distribución, si la graficamos, se ve así, ¿no? Es una exponencial. Entonces, tenemos acá un A, B y esta es la F, ¿no? Ahora, esta también se parece a la de esta distribución
0 si x es menor o igual que 0. X a la n si x está entre 0 y 1. O 1 si x es mayor o igual que 1, ¿no? No, esta es la correspondiente distribución de la uniforme, ¿no? Ahora, si tomamos alfa en 0 y 1, entre el 0 y 1, podemos encontrar A y B, tales que 0 menor que A menor que B menor que 1, y la proba de esta variable sea menor que A es alfa medios, y también lo es la proba de que esta sea mayor que B. Entonces, de aquí podemos reescribir o calcular que la A pues no va a ser más que alfa medios a la 1 sobre n, y la B es 1 menos alfa medios a la 1 sobre n, ¿no? Entonces, este intervalo AB no necesariamente tiene longitud mínima, pero si hacemos si calculamos la probabilidad que nos interesa, ¿no? Que es que el 1 sobre teta xn esté en ese intervalo, o que ese intervalo contenga el valor de esta variable aleatoria más bien, tenemos esto, ¿no? Alfa medios a la 1 sobre n, esto le pega al 1 menos alfa, ¿no? Ok, ahora vamos a usar esta desigualdad. Lo que queremos, no un intervalo para esta de aquí, sino un intervalo para la teta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ok. Entonces tenemos alfa a la 1 sobre n sobre 2 a la 1 sobre n menor que esto así, menor que 1 menos alfa a la n, este lo hacemos 2, aquí ponemos 2 a la 1 sobre n, así. Y pasamos el recíproco, ¿no? Esta es la de orden. Sobre xn, ¿no? Y luego, si tomamos el recíproco de todo, nos va a voltear la desigualdad y nos queda que 2 a la 1 sobre n por x sub n sobre alfa a la 1 sobre n es mayor que teta, y que esto es mayor que 2 a la 1 sobre n xn sobre
2 menos alfa a la 1 sobre n. Y ya, este es el intervalo que de verdad nos interesa. Y tenemos que la siguiente proposición, un intervalo de confianza para teta, el parámetro de la uniforme continua 0 a teta, está dado por la prueba de que teta esté en ese intervalo, ¿no? O de que ese intervalo contenga a teta. N x n sobre 2 menos alfa la 1 sobre n menor que teta menor que 2 a la 1 sobre n x n sobre alfa a la 1 sobre n. Esto igual a 1 menos alfa, ya, ¿no? Es lo que tenemos acá arriba. Ahora, para la uniforme tenemos un segundo caso que es cuando tenemos una uniforme entre C teta, ¿no? Aquí C conocido, ¿no? Algún numerito. Igual tenemos XY, es una muestra aleatoria de tamaño n, y tomamos XY menos C, una muestra aleatoria. ¿Pero para quién? Pues para la uniforme entre 0 y teta menos c, ¿no? Y entonces es el mismo cuento de antes, nada más que en vez de preguntarnos por 1 sobre teta por xn, vamos a tomar xn menos c por 1 sobre teta menos c. Esto tiene densidad f de x igual a nx a la n menos 1 para x en el 0, 1 y 0 en otro caso. Entonces, dado un valor de alfa en el 0 y 1, dado alfa en el 0, 1, podemos hallar A y B igual que antes, tales que 0 menor que A menor que B menor que 1. Y la prueba de que xn menos c sobre teta menos c sea menor que a es igual a alfa medios. Y esto es igual que la prueba de que xn menos c sobre teta menos c sea mayor que b, ¿no? Y es exactamente lo mismo, ¿no? Tomamos a como alfa medios a la 1 sobre n y b como 1 menos alfa medios a la 1 sobre n. Entonces el intervalo para esa variable, para esta de acá, para el pivote, es
alfa medios a la 1 sobre n, menos alfa medios a la 1 sobre n, ¿no? Y lo que tenemos es que la proba de que, digamos, este, llamémosle garabato, de que xn menos c theta menos c esté contenido en garabato es 1 menos alfa. Y partimos de la desigualdad, ¿no?, asociada. Tenemos esto a la 1 sobre n, 2 a la 1 sobre n, menor que xn menos c sobre teta menos c, menor que 1 menos, o bueno, 2 menos alfa a la 1 sobre n sobre 2 a la 1 sobre n. Y otra vez vamos haciendo cuentas, ¿no? Tenemos alfa a la 1 sobre n por 2 a la 1 sobre n xn menos c, menor que 1 sobre teta menos c, menor que 2 menos alfa a la 1 sobre n por 2 a la 1 sobre n xn menos c. ya mero vamos a acabar porque basta con, bueno, vamos a voltear la desigualdad y nos queda 2 menos alfa 1 sobre n sobre alfa a la 1 sobre n, no, 2 menos, ¿cómo está? Es 2 a la 1 sobre n por xn menos c sobre 2 menos alfa a la 1 sobre n es menor que teta menos c menos, esto es menor que 2 a la 1 sobre n xn menos c, todo eso sobre alfa a la 1 sobre n. Y pues nada más sumamos de ambos lados la c y ya tenemos acotado a nuestro teta, ¿no? Entonces lo podemos poner por acá, así como lo hemos estado haciendo, forma de resultado. Un intervalo de confianza para el parámetro de la uniforme continua C beta está dado por la prueba de que C más 2 a la 1 sobre n xn menos C sobre 2 menos alfa a la 1 sobre n sea menor que teta, y esto sea menor que C más 2 a la 1 sobre n xn menos C sobre alfa a la 1 sobre n igual a 1 menos alfa. Ok, ahí está, ¿no? Estos son los dos posibles casos. El, digamos, este caso general, pues lo podemos reducir en principio al otro caso. Y es todo lo que hacemos. El resto es hacer puras cuentitas. Ok. Vamos a ver la
los intervalos de confianza para la exponencial. Entonces, aquí vamos a suponer que nuestra variable aleatoria es una exponencial. Sabemos que la suma de las x y y de una muestra esta pues se distribuye como una gama n teta. Ahora si tenemos una variable aleatoria x continua, ¿no? Con distribución f de x y densidad f minúscula de x, tenemos que entonces la f, esto para cualquier c positiva, f de cx de la variable aleatoria cx es la f de la variable aleatoria original en xc, ¿no? Y la densidad de la cx, lo mismo, ¿no? Es 1 sobre c por la densidad de la x en x sobre c. De la escalada, digamos, ¿no? Entonces, esa regla de escalamiento que nos dice que C por la suma de las x y, ¿no? Esta es una variable aleatoria, se va a distribuir como quién, como la gama de n y teta sobre c, ¿no? Es la gama del, es la distribución del original en los valores escalados, ¿no? En el parámetro escalado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a tomar C igual a la misma teta. Entonces lo que vamos a tener es que teta por la suma de los valores estos se distribuye como una gama N1. Ok. Ok. Entonces aquí ya tenemos una distribución completamente especificada. Y ya con eso tenemos construida la cantidad pivotal que va a ser esta variable aleatoria en los valores de la muestra. Entonces, para cualquier alfa en 0, 1, podemos hallar A y B tales que A es menor que B y la prueba de que A sea más chico que teta, la suma de las x y y,
desde i igual a 1 hasta n, es menor que b, y esto es igual a 1 menos alfa. Ok. Y otra vez, pues lo que hacemos es pedir que la proba de la teta, la suma de xy cuando es menor que alfa sea alfa medios, y cuando es mayor que b sea alfa medios también. No, lo que vamos a tener es una cosa así. Aquí tenemos la gamma, que depende de alfa medios, y la otra gamma, que depende de alfa medios, ¿no? ¿De dónde va a salir esa gamma? Tenemos esto de aquí, ¿no? Tenemos, bueno, tenemos esta cosa de acá, ¿no? Entonces, vamos a tener que la A sobre la suma de las XS menor que teta, la B sobre la suma de las XS. Estas A y B, pues son estas gamas, perdón, esta no puede ser la misma, ¿no? Gamma 1 menos alfa medios. Tenemos esas gamas que van a ser A y B. Y esto de aquí, pues va a ser N. No es otra cosa pues que N por la media muestral, ¿no? Entonces tenemos que gamma 1 sobre alfa medios sobre n por la media muestral es menor que teta, y esto es menor que gamma alfa medios sobre n por la media muestral, ¿no? Y este es el intervalo bueno que vamos a describir como si fuera un resultadito. Entonces, un intervalo de confianza para teta en la exponencial de teta está dado por gamma 1 menos alfa medios sobre n por la media muestral menor que teta menor que gamma alfa medios n por la media muestral, y todo esto tiene probabilidad igual a 1 menos alfa. Ok, entonces nos da tiempo de empezar con algunos casos de la distribución normal. Bien. Entonces, el primer caso es cuando tenemos varianza conocida. Entonces tenemos una muestra aleatoria de una variable que se distribuye como n de teta sigma cuadrada, ¿no? Aquí no conocemos la media, pero sí conocemos la varianza. Ahora, la media muestral
se distribuye como otra normal, que tiene parámetros teta y sigma cuadrada sobre n. Y si estandarizamos, tenemos que x barra menos teta sobre sigma sobre raíz de n se distribuye como la normal con media cero y varianza 1. Y esta es la cantidad pivotal que nos va a interesar, este de acá. Entonces, otra vez, tomamos cualquier... Vamos a dividir esto en dos. Cualquier alfa en el 0, 1. Y podemos hallar una z alfa medios. Tal que menos z alfa medios. Perdón. Menos z alfa medios es menor que x barra menos teta sobre sigma sobre raíz de n, y esto es menor que z alfa medios. Y si sacamos la prueba de esto, esto debe ser 1 menos alfa. Ok. Y entonces, la simetría de la normal pues nos va a ayudar a que con esto baste y ya nada más hacemos el cálculo, ¿no? Entonces, este es más fácil, ¿no? Vamos a multiplicar por esto, de este y de este lado. Y luego cambiamos los signos, nos queda esencialmente lo mismo y obtenemos esta desigualdad, que x barra menos z alfa medios por sigma sobre raíz de n es menor que teta, y esto es menor que x barra más z alfa medios por sigma sobre raíz de n, y que la prueba de esa cosa sigma raíz de n menor que teta menor que x barra más z alfa medios sigma raíz de n es 1 menos alfa. ¿No? Ahora, digamos, esta es la proposición como así como lo hemos estado escribiendo, proposición para una cosa que se distribuye como una normal con media desconocida pero sigma cuadrada conocida, ya, ¿no? Ahora la longitud del intervalo es L igual a 2Z alfa medios alfa sobre raíz de n. Y tenemos las siguientes observaciones. Observación 1. La longitud del intervalo decrece conforme crece el tamaño de la muestra. Entonces,
decrece conforme crece el tamaño de la muestra. Entonces, si tenemos más información, es más preciso el intervalo que vamos a tener, y en el límite, cuando el tamaño de la muestra es muy muy grande, pues le vamos a pegar a la media muestral, ¿no? Observación 2. Si requerimos más confianza, más decir, si 1 menos alfa crece o aumenta, entonces las zetas crecen también, ¿no? Y por tanto, el intervalo crece. Entonces nos ayuda a tener más información, pero si requerimos mayor precisión, no necesariamente vamos a tener una mejor aproximación. Si la dispersión de datos es alta, ¿qué quiere decir esto? Si la desviación estándar es grande, ¿no? Si la sigma es grande, entonces la longitud del intervalo va a ser grande, ¿no? Entonces L tiende a ser grande. Bueno, le podríamos parar aquí ya hoy y seguimos con otros casos para la distribución normal en la siguiente sesión. Tenemos que ver qué pasa cuando justo tenemos conocida la media, pero varianza desconocida, cuando nos queremos el intervalo nada más para la varianza, o cuando tenemos dos normales independientes, y hacemos la diferencia de los dos, de las dos distribuciones, cómo se ve, ¿no? La diferencia de las dos variables aleatorias, cómo se va a ver, o cómo estimamos la diferencia de los parámetros. Y vamos a hacer el caso para dos independientes y para dos que tienen la misma varianza. Y luego hacemos el caso general y vamos a terminar con el caso general y cuando tenemos una conjunta con dos parámetros, ¿no? ¿Qué hacemos con una conjunta de dos parámetros? Entonces, por hoy le dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.